esta mañana nos reunimos todos en el departamento de Chicoana, más precisamente en Bellavista, donde está el cerro La Calavera. Había un fuego, un incendio que estaba descontrolado y bueno, fuimos también, tuvimos la colaboración de 127 bomberos que vinieron de la provincia de Tucumán, que los trajo a la Federación de Bomberos Voluntarios. Como así también vinieron bomberos de Castañares, bomberos solidarios, bomberos de Carril, bomberos de la Merced. Directamente empezamos a trabajar atacando los focos ignios en forma directa, haciendo brechas con la colaboración también de las personas, ¿no? En el lugar, que ellos iban haciendo brechas en otros sectores y nosotros íbamos apagando el fuego en forma directa. Y se logró controlar la situación, sofocando casi la mayoría de los focos ignios que había en el lugar. Y bueno, las personas estaban muy contentas, agradecían ahí en el lugar que se logró controlar esta situación porque estaba preocupante para ellos. Y mañana lo que vamos a hacer es un relevamiento en general para determinar las causas y la cantidad de superficie afectada. Hubo incendios de pastizales ahí, por ejemplo, sobre la ruta de Cerrillo, también sobre la localidad de Quijano, que también intervinieron. Un poquito en la localidad de San Luis, en Vaquero, que hace poquito lo controlaron también, que era en la ladera del cerro. Bueno, y ahí está haciendo guardia de ceniza para que no, bombero de Vaquero está haciendo guardia de ceniza para que no se vuelva a propagar y tomar todas las precauciones en caso.